Estamos aquí con Mauricio, guitarrista de Brutal Homicide. ¿Qué onda, bandita? ¿Qué ¿Qué tranza, carnal? ¿Qué andas onda, qué onda? haciendo? Y cuéntanos dónde estás y qué fue lo que hiciste. Pues, primero que nada, ¿qué estoy haciendo? Obviamente echando un desayuno. Desayuno de campeones a las 2 de la tarde, casi casi. Estamos aquí en SMS Licuaditos. Studios. Igualitos. Salud. Salud. Que no van las marcas, cara. Eso vale madre, güey. Estamos aquí en SMS Studios. Es una bonita experiencia estar aquí. Lo reitero, lo dejo muy recalcado. Es la primera vez que asisto a un lugar muy profesional, con gente muy profesional, ya sea con este Lalo de Ábora, con Picos de Strike Master. La verdad fue una experiencia muy, muy, muy chida, convivir con músicos de alto calibre. Y vamos, obviamente, pues, codearte con ellos y que te den consejos para que seas una mejor persona, mejor músico, obviamente, para entregar un espectáculo y obviamente un material, pues de calidad para ustedes, la gente que nos sigue apoyando, que nos va likeando, que nos sigue, que está ahí al pie del cañón con nosotros. Les queremos entregar este disco con todo el corazón, con toda la furia, y que sepan que seguimos vivos. Bien, pues ¿qué esperas básicamente de este material? ¿Cuál ha sido tu mayor reto para el mismo? Y pues cuéntanos. Pues mira, lo que espero de este disco obviamente es que pegue. Que pegue obviamente nuestro Ajá. disco. Que sea un material de su agrado, mis hermanos. Yo sé que les va a agradar mucho esto. Este disco fue hecho, Juan ya lo había dicho en algún video anterior, este disco fue hecho para romperse la madre. Y esperemos y se cumpla con esa expectativa, ¿no? La verdad fue una, para mí fue una experiencia haber venido a grabar aquí con, lo vuelvo a decir, con gente profesional. Tuve obviamente mis temores, tuve mis miedos, mis dudas sobre las capacidades de alguno, pero pues al final del día te das cuenta de que vas bien, vas por el buen sendero, vas por el buen camino, pero aún así tienes que aprender muchas cosas. No solamente es con el conformismo, simple y sencillamente es aspirar a más. Creo que esa mentalidad la hemos adoptado todos, de no solamente quedarnos en un cascarón, sino romperlo y aspirar a más. Y obviamente, pues la inspiración se basó a última hora por la muerte de un compañero, amigo muy cercano de César y de Juan, Miguel Ángeles. En paz descanse, el hermano, nunca tuve el placer de conocerlo porque pues no estuve muy involucrado en este ámbito, pero mi hermano, esperemos si estés en un mejor lugar. Muy bien. Y ya para, pues para finalizar, algún comentario que le quieras decir a los fans de Brutal Homicide. Pues a los fans, esperen noticias sobre el disco, obviamente. Ya saben, para los que ya están ahí, son old school en nuestra página, pues sí, ahí vayan viendo qué es lo que vamos subiendo. Y para los que apenas lo estén viendo, pues recuerden que somos Brutal Homicide en Facebook. Búsquenos como BH Homicide ahí en Instagram, estamos también en Spotify, también chéquenos en YouTube, estamos subiendo ya ahí contenido. Dejamos muy abandonada esa plataforma, pero pues ya ahí andamos, ¿no? Y para reiterar, ¿no? Pues también se agradece el apoyo a todas las personas que han estado alrededor de nosotros, ya sea al cariño incondicional de nuestra familia. Agradezco personalmente a mi madre por su ternura, a mi mujer que está aquí por los sacrificios que hemos hecho, que ha estado saltando al vacío conmigo, ¿no? En este disco, y pues va por ella y por todos ustedes, ¿no, mis hermanos? Muy bien. Por último, algunas últimas palabras para los seguidores de Brutal Homicide. Últimas palabras. Solamente quiero decir una palabra. Gracias. Gracias por el apoyo, gracias por hacernos llegar a esta magnitud. Y pues nada, vamos a seguir con el desmadre, mis hermanas.